Y seguimos en el estadio del equipo de los Phillies de Filadelfia. Me encuentro con un puertorriqueño y este es Bimael Machín. Bimael, también vas a estar en el Clásico Mundial de Béisbol, tu primera oportunidad con ese equipo. Háblanos de eso. Pues sumamente agradecido con la federación, con Joey y Yadiel, porque me dieron la oportunidad de, pues, de presentar a Puerto Rico en el mejor escenario que es el Clásico Mundial, ya que todos sabemos el talento que hay en ese Clásico, el mejor de los mejores. Y de verdad que no hay nada más que me llene de orgullo de ponerme un uniforme de Puerto Rico y representar a mi país, mi apellido, mi familia, a mis compañeros. Y de verdad que estoy muy emocionado. Ya estoy luego que llegue el lunes que me reporta a los campos de entrenamiento de Fort Myers con el equipo. Y nada, de hacerlo todas las manos de Dios. Yo sé que vamos a la competencia y tratar de obtener ese campeonato para nuestro país. Oye, ¿ya te pintaste el pelo de rubio? Claro, estamos aquí, ¿ves? Seña. Estamos aquí ya. Seña, mira. Estamos aquí, me lo pinté el 14 de febrero, el día de los enamorados. Y estoy a 7 de 14, pues me tomó un par de días en acostumbrarme, pero ya todo sea por el país y por los muchachos que quieren hacer esto. Oye, háblame de ese equipo de jugadores veteranos jóvenes como Francisco Lindor, Eddie Rosario, Kike Hernández, Javier Báez, que ya participaron con este equipo con jóvenes. También veteranos, en el caso tuyo, Cristian Vázquez, que eso es la primera oportunidad que tienen de jugar y representar a Puerto Rico en este tipo de eventos. Pues mira, los otros días me hicieron la misma pregunta y de verdad que tener unos compañeros de equipo que, pues, que han jugado el mejor béisbol del mundo, que es la Grandes Ligas, como tú mencionaste, unos muchachos que no son viejos, obviamente son jóvenes, pero ya tienen mucha experiencia en el béisbol, pues da mucho, de verdad. Es una química increíble. Nosotros tenemos un chat y por lo que he visto, pues ya todo el mundo se está llevando bien y es cuestión de darlo todo por el todo. Yo sé que ellos van a estar ahí para ayudarnos, obviamente, ya que pues han estado ya en ese escenario anteriormente y es algo que nos va a ayudar a nosotros, que tenemos la primera oportunidad de representar a Puerto Rico en el Clásico. O sea, que nada, es cuestión de darlo todo por el todo y meter mano. Oye, y la dirección de Yadiel Molina, que tiene 4 Clásicos tras la receptoría, tiene una experiencia. Pues Yadiel Yadiel ha cachado en este béisbol 20 años. Es alguien que, pues, que mucha gente lo sigue, mucha gente se deja llevar por él, obviamente. Es alguien que, pues, tuvo la oportunidad de manejarle en Venezuela para cogerlo como práctica para el Clásico, entiendo yo. Y es alguien que, pues es un líder, todo el mundo sabe que es un líder y es alguien que, pues, que yo de verdad sé y siento que nos va a ayudarle en este Clásico mucho. Y por último, ese grupo de República Dominicana, Venezuela, Puerto Rico, Nicaragua e Israel. ¿Qué te parece ese grupo? Y háblame de toda la familia puertorriqueña que viene de Puerto Rico. Sabemos que mucha de tu familia va a estar en el Clásico. Pues mira, yo digo que el bracket más fuerte, obviamente, ya que tenemos que enfrentarnos a Venezuela, Dominicana, pero yo digo que pues, no es enemigo pequeño, sino que hay que salir dándolo todo por el todo de primer día contra Nicaragua. Al igual que con Israel, yo conozco mucha gente de Israel y de verdad que tiene mucho talento también. So, yo digo que es el bracket más fuerte, pero nada, yo confío en Puerto Rico, obviamente, los jugadores y el equipo que montó la federación, yo y Yadi, pararlo todo por el todo y ganar ese clásico. En cuestión de mi familia, pues gracias a Dios todo el mundo se va a reportar conmigo para allá, para Miami, eso que va a ser una experiencia muy bonita. A la fanaticada boricua, obviamente, que si no se dan cita, pues obviamente los que vean, pues, para que sepan que vamos a darlo todo por el todo, por ustedes. Esto es para ustedes, no para nosotros. Y nada, solo todas las manos de Dios y a ver qué pasa. Gracias. Gracias a ti.